Y quiero decirles hoy que Jesús puede sanarle donde sea que le duela. Él no solo murió para que un día vaya al cielo, a una mansión en las nubes, y finalmente ser felices. La vida eterna es en el momento de recibir a Cristo. Y la vida eterna incluye la vida tal como Dios ahora la tiene. Y le digo que Él no está sentado en el cielo sintiendo pena por sí mismo. Él no está lleno de amargura y resentimiento. Él no está deprimido, Él no está desanimado, Él no está oprimido, desilusionado o desesperado. Y tenemos esa clase de vida morando en el interior nuestro. Y si la podemos sacar hacia el alma, donde comience la sanidad, entonces puede mostrarse en nuestra vida.